Un programa que está orientado para que usted se entretenga desde su casa, en el show de los huesitos. Una cosa muy sencilla y práctica, además amena. qué hago con mi amigo Giorgi. Giorgi, ¿cómo estás? Jorge, bien, hombre, gracias a Dios. Yo también muy contento, además porque los televidentes nos siguen, nos siguen viendo, preguntan en la calle, dicen, ¿hoy ¿cuándo hacemos este programa? Sugieren cosas, o sea, la gente está conectada. A, permanentemente. a mí me ven y me piden fotos. Pero ¿sabes qué, Giorgi? Sí, muchacho, íbamos en el centro comercial y yo con Giorgi, me dice, me toma una foto con el esqueleto y yo era tomando la foto ni siquiera conmigo, Giorgi. Eres una estrella. El que es bonito, es bonito. Sí, eso es verdad. Tenemos un programa en punta y hoy lo vamos a resolver, George. Sí, señor. El manejo de las luxaciones de hombro. Hablamos de luxaciones eh, que se presentan en la articulación, pero con un propósito que usted fuera y acudiera donde tenía que ir. Que no se hiciera hacer la reducción de una persona que no sabe, que no conoce, que fuera urgencias. Urgencias, que quedamos, en eso, quedamos urgencias. en eso. Pero entonces la pregunta que me hiciste en el programa anterior era, ¿cómo me rehabilito? También lo siguiente, en personas jóvenes, Georgie, cuando hay una luchación que es recidivante, los pacientes jóvenes se operan a temprana edad. Sí, señor. ¿Por qué? Porque esa funcionalidad de ese hombro eh, se va a generar una pérdida con el tiempo, el tema ligamentario, ten, los ligamentos que estabilizan de forma que es estática o dinámica, Georgi. Los ligamentos estáticos. Estático. ¿Y los músculos qué hacen? Movimiento. O sea que son estabilizadores dinámicos. Pero ahorita que cuando la cabeza se sale donde tiene que estar, los ligamentos son laxos, son distendidos, no permiten esa posibilidad de coaptar la articulación. Y un ligamento que hace la información, manda al cerebro de dónde está el brazo, dónde está, sí, para señor. que los músculos se contraigan. Es una información que va de forma sensitiva al cerebro y la devuelve de forma motora, o sea, de motor, de moverse. De muy bien. Cuando yo tengo la luxación y soy muy joven y se repite, se repite, los pacientes terminan en cirugía. Personas que son adultas, que no tienen casi movilidad, pues lo que hacen es que le conservan con rehabilitación. Sin embargo, ambas personas tienen que rehabilitarse. ¿Duele? Es una propuesta. Sí, una luchación de hombro duele, claro. ¿Y la rehabilitación? Sí. Eh, no necesariamente, George, porque cuando el paciente va ya no tiene dolor. El paciente va es porque ya le mandaron la fisioterapia y le dijeron, usted que tiene una luchación recidivante, como las que vemos aquí, por ejemplo. Mira, por ejemplo, George, aquí. Con ah, las bien. imágenes que tenemos muy bonitas. Tenemos una luchación hacia inferior. Eh, hacia medial, otra hacia inferior y otra hacia superior. Eso Es lo que tenemos ahí. Y tenemos otra imagen para que miremos la congruencia articular georgie que es la que tenemos acá. Ya, ya la vamos a pasar. Que esta es normal. Sí señor. Que esta es hacia anterior y que esa es a posterior. Entonces esto le pasa al paciente que va por la calle, pregunta que se chocó con alguien y se le salió. Pero qué hace? Le hace un movimiento aquí raro y se acomoda. Ya no le duele tanto como antes. Sí. O el paciente está sentado o está dormido, Georgie, y se le lucha el hombro. Uno durmiendo se le puede luchar el hombro. Se puede luchar el hombro, Georgie? claro que sí. Qué sueño. Qué sueño. <laughs> Entonces, este paciente necesita rehabilitación. ¿Qué le hacemos? Potencializar la musculatura porque son estabilizadores dinámicos. Esa parte hay que fortalecerla para que tengamos la congruencia y no generemos después desgaste articular que se llama como, Georgie, el desgaste articular. Artrosis, muy bien, Jorge. Usted siempre en la jugada, muy pendiente de todo. Artrosis. La idea es que esa articulación siempre tenga la congruencia y no haya un desgaste de ese cartílago. Quiero decir, todos los hombros se tienen que rehabilitar. Así sea, pre-quirúrgico. O sea, antes de la cirugía hay que hacer un trabajo de fortalecimiento para que el post-quirúrgico sea más corto. Jorge, pero. Dudas y consultas en artros. Claro que sí, en artros podemos hacer todo este tipo de cosas. Claro. Porque lo que busca el programa es que la gente esté tranquila, porque muchas veces tenemos que el hombro se sale y somos muy intranquilos, y hay otras personas que se él le sale pero son felices y van con su hombro para arriba y para abajo, como un manguito rotador o una artrosis. Generalmente generamos angustias, tristezas, rabias, una condición de situaciones emocionales que perpetúan y que el dolor se va a presentar. ¿Cuántos dolores de espalda, cuántas discopatías, cuántas cervicalgias, productos más del estrés y angustia? ¿Y cuántos tenemos discopatías y no nos duele nada? Yo diría, para que usted vigile. Vamos a hacer programas sobre control motor y el tema de la neurociencia. Muchas cosas sobre ese qué tipo bien, de cosas. Qué bien, Jorge, qué bien. Bueno, se acabó esto, Jorge. Sí, señor. Nos vemos en la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao.